¿A la oposición cómo la ves? Yo la oposición la he visto en estos años demasiado obsesionada con Cristina Kirchner y con poco apego a preparar una alternativa válida de poder. Lo de FAB-UNEN es francamente decepcionante. Para el votante, para el seguidor de un proyecto, es frustrante, es decepcionante que se hayan presentado hace un año atrás realmente como una alternativa sólida, contundente, válida, que podrían haber armado una alternativa de poder diferente y se diluyó. La boicotearon desde adentro, implosionó. La verdad que está visto que las alianzas en la Argentina fracasan y que no tienen posibilidades de gestionar a nivel del gobierno. Por eso me parece que es mucho más sincero, por ejemplo, Mauricio Macri, cuando plantea vamos a ir con nuestro proyecto, aunque haya abierto la interna, pero dice este es nuestro proyecto, queremos un proyecto puro, que circunstanciales aliados que sabemos que van a estar peleados si llegan al gobierno el día después. Es imperdonable, por ejemplo, que el radicalismo esté hoy por hoy prácticamente en liquidación viendo si van a ir con Massa o con Macri. Un partido centenario, un partido de poder en la Argentina que esté en esta disyuntiva. Es imperdonable. Hoy en la Argentina, que a mí esto es lo que me preocupa y me tiene un poco obsesionado, más que como periodista, tal vez como ciudadano, es la ausencia de un debate político serio y alto. La política en la Argentina de hoy es de una mediocridad total, total. Pero no me refiero al debate en los medios, me refiero al debate de temas. Todo es marketing político, eslóganes de campaña, eslóganes tuiteros, y no pasa de ahí. Llevando el tema al extremo de lo que implican los debates, ¿por qué en la Argentina no podemos tener un presidencial con los candidatos, como vemos? Porque está esta países. Cuestión de que el que va adelante no debate. Igualmente yo creo que hay que cambiar también la temática de los debates. Han quedado un poco viejos en su forma, ¿no? Hay que buscarle otra temática, hacerlos más atractivos también para la sociedad. Hablemos un poquito del oficialismo. ¿Cómo ves la interna? ¿Cómo ves esta...? No, a mí me parece muy saludable. Yo creo que una de las cuestiones importantes que se ha hecho es la reforma política y las PASO. A mí me parece fundamental. Y a mí me parece fantástico que, por ejemplo, hoy en el Frente para la Victoria haya 5, 6 o 7 candidatos a presidente. Eso es muy saludable para la democracia. ¿Y quién sentís que puede ser el que mejor represente, el mejor continuador para este modelo? No, yo hoy por hoy me parece que el oficialismo no tiene un delfín. El oficialismo hoy no tiene un delfín puro, ¿no?, que lo represente. ¿No es una falencia esta del kirchnerismo, no tener un referente? Y no han formado un referente. Yo creo que Scioli, que lo atacan tanto, lo cuestionan tanto del oficialismo, es, la verdad, un dirigente que les ha mantenido una lealtad que ningún otro dirigente que se asumía kirchnerista, hoy se han pasado al otro bando y están en la vereda de enfrente.